¿cuántos de vosotros no habréis sentido que a vuestro hijo se le está encauzando por algo que no encaja? Pero es que como no lo encauces por ahí, ¿qué va a ser de él? La denominada crisis, que no es crisis, es otras muchas cosas, pero no es crisis, como todo, tiene su porqué y su para qué, tiene su sentido profundo, y uno de los porqué y para qué es que salten por los aires todos los clichés y todos los esquemas en los que a mí me educaron, entre comillas, lo de educación. Estudios, título universitario, casamiento, hijos, vivienda, segunda vivienda, perro, en su momento, nietos, jubilación. Bien, quien quiera seguir creyendo en esa película, que siga creyendo en esa película, pero eso se ha difuminado por completo, eso se ha acabado. Hoy día el trabajo, es decir, la actividad laboral ligada, desligada a los dones y talentos, funciona como funciona. Precariedad absoluta. Hoy la formación, entre comillas, los títulos, entre comillas, no son garantía de nada. Hay que reciclarse por completo. Y el reciclaje mental pasa por la conciencia. Coherencia, respeto, amor. También ligado a todo ello, qué importante es generar confianza en el chico o en la chica, que tenga confianza en sí mismo, que confíe. Pero la llave para que nuestro hijo, nuestra hija, nuestros educandos tengan confianza, la llave en sí mismo, la llave está en que nosotros tengamos confianza en ellos, que nosotros tengamos confianza en ellos. Es muy difícil, de verdad, que un niño o una niña confíe en sí mismo, vaya posicionándose en esa confianza en sí mismo, si lo que tiene en su entorno está desconfiando de él. Eso hace que se cree en la inseguridad, en los complejos y no en la confianza. Qué importante es que los padres, las madres, tengamos muy presente las aficiones que tienen nuestros hijos. Muchas veces nos están dando pistas de los dones y talentos, esas aficiones. Y qué importante es animarlos en esas aficiones, sean las que sean. Oye, es que a mi hijo le ha dado por el, yo qué sé, por el paddle o como se llame eso. Pues tú, aunque no lo juegues, muestra interés, pregúntale, muestra interés hacia las aficiones de tu hijo. Es más, si fuera posible, busca espacios. Os comento una auténtica payasada, pero es verídico. Y ya vamos concluyendo. Me queda solamente una cosita con relación a los docentes en particular. Mis hijos, varones, tenían y siguen teniendo una gran afición por el fútbol. Vamos, de hecho, mi hijo Andrés es analista, en estos momentos analista técnico de la selección de Italia, la que juega contra España el próximo lunes. Ahora le estará filtrando del bosque las tácticas. Es broma porque es muy profesional. Bien, le ha gustado mucho siempre a los dos el fútbol. Y María Jesús, mi mujer, me decía: Emilio, el fútbol ni hablar, ¿eh? Digo: María Jesús, pero es que le gusta el fútbol. Dice: pero claro, pero es que a ti también te gusta. Digo: no, no se trata ahora de que me guste a mí o no el fútbol. Lo que estoy diciendo es que a tus hijos les gusta el fútbol. En el colegio juegan a la pelota y les gusta el fútbol, y los dos son del Betis. Yo creo que deberíamos reconocer que tienen esa afición y buscar espacios comunes para compartir esa afición. Es decir, que yo lo lleve al fútbol conmigo. Pues yo no estoy muy de acuerdo con eso. Total, que finalmente hubo un consenso. Y mis hijos y yo fuimos al Betis. Y hemos estado yendo, y ellos ya no van conmigo al Betis porque ya son muy mayores, pero durante muchos años hemos estado yendo junto al Betis. Hubo un momento concreto, no tanto con Emilio, sino con Andrés. La verdad es que en los dos, pero más acentuado en Andrés, que en la adolescencia, como le pasa a muchos adolescentes, hubo un problema.
Y ese problema rompe la comunicación entre los padres y el hijo, lo dificulta. Y el único hilo de comunicación que se mantuvo fue el fútbol, oye. Y yo recordaré siempre el año 1995, donde el Betis fue a jugar una final de la Copa del Rey contra los Osasuna a Madrid. Y que ahí uno de mis hijos en especial estaba extremadamente rebelde. ¿Vamos a viajar con la familia? Vamos, lo más lejos posible. Pero mira por dónde la Providencia puso por medio una final de la Copa del Rey que jugaba el Betis en Madrid. Nos vamos a verla. Y me dice, y claro, mis dos varones, sí, sí, sí. Digo, ve María Jesús, esto es una oportunidad de oro. Me dice María Jesús, no dirás que yo vaya a la final de la Copa del Rey. Yo no voy al fútbol ni por cosas. Digo, María Jesús, ¿no te das cuenta que esto es una oportunidad de oro para convivir en familia y a ver qué pasa? Entonces lo hicimos muy bien, porque el partido era un sábado por la tarde, pero nos fuimos el viernes por la mañana. Pedimos permiso en el colegio, en nuestro trabajo, y nos fuimos el viernes por la mañana. Y volvimos el lunes por la mañana. Mano de santo. Las experiencias de esos 3 o 4 días vividos en familia, la intensidad, mano de santo. Desbloqueó la situación. No es que todo mágicamente pasara del blanco al negro, pero ese fue el elemento de bloqueo. Las aficiones de nuestros hijos son muy importantes. Sobre todo cuando la utilizamos además para abrir espacios que nos permiten compartir y convivir con ellos. Y muy especialmente en edades donde ese convivir y ese compartir y esa comunicación se ponen muy cuesta arriba.